dos, tres. Mi nombre es Pavel Murillo, soy delegado federal del programa de oportunidades, Baja California. ¿Este qué mensaje nos tiene del el presidente federal hacia Tecate? Que el presidente está acá en Baja California, sobre todo en Tecate, que nos ha instruido hoy dentro del marco legal, que Tecate está dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, dentro de las ciudades que se ven beneficiadas. Prueba de ello es que, junto con el delegado de CedeSol, un servidor, hemos estado haciendo acciones ya que nos han instruido de oficinas centrales. Hoy fuimos partícipes de un acto de incorporación de familias. Posiblemente ahorita, en unos minutos más, inauguremos una tienda de Iconsa. Esto va a venir a beneficiar aproximadamente a 2.500 familias tecatenses que van a contar con este apoyo del programa contra la cruzada contra el hambre. ¿Qué piensas sobre la situación económica en cuanto a las personas de bajos recursos de Tecate? ¿Es necesario ese apoyo federal? Claro, ¿Se pidió antes por el licenciado, por el ingeniero César? ¿O sí, cuando nosotros entramos a la administración, el primero que se acercó con nosotros fue el alcalde de Tecate, el ingeniero César Moreno, donde nos hacía partícipe su inquietud de que en las primeras ciudades que se vio la Cruzada Nacional contra el Hambre no estaba incluido Tecate, entonces se hicieron las labores conducentes para poder integrar dentro de este programa a Tecate y a Rosarito. El presidente así lo designó, así lo autorizó, y hoy estamos apoyando a todas aquellas personas. No es limitativo de Tecate, es un problema de Baja California, ¿sí? Y hoy con este apoyo alimentario vamos a tener una posibilidad de mejores condiciones de vida para todas aquellas familias de escasos recursos. ¿Esta gira por Baja California, dónde van ahorita? ¿Qué parte van? ¿Qué días o cuántos días hoy más? Hoy iniciamos en Tecate, mañana estamos en Rosarito en un evento igual. El sábado en Mexicali, en el ejido 43, con la zona rural de Mexicali. El lunes estamos en Ensenada, martes en Tijuana, y así vamos a estar dando la vuelta a todo el estado durante todo este mes, porque tenemos la autorización del presidente de la República de incorporar a más de 56,000 familias en el año. No es un ejercicio fácil. Entonces, en esta etapa vamos a incorporar nada más a 39,000. Previamente, los presidentes municipales de Mexicali, Ensenada, Rosarito, ya hicieron su gestión. ¿Ustedes van directamente a apoyar? No, platicamos con ellos, vemos el tema de presupuestal y les solicitamos en conjunto poder hacer recorridos en las colonias de escasos recursos para poder así hacerles llegar el apoyo del gobierno federal. ¿Este apoyo se da solamente en Baja California o federalmente en toda la nación? No, es a nivel nacional.